bienvenidos eh, este foro con eh, estudiantes y jóvenes eh, recién o recientemente recibidos es parte del esfuerzo que estamos haciendo para concientizar a todos eh, de los eh, cambios que se vienen de del esfuerzo que está liderando el Senado por reformar los estatutos. Yo quería plantear eh, cuatro ideas principales eh, en torno a, a las preguntas que, que, que guían este foro, digamos. El primero es sobre la política y la universidad. Eh, el segundo, y, y creo, creo entender, tratar de explicar un poco cuál es la relación que creo yo que hay detrás de esa, de esa idea. El otro son cuestiones de contexto al respecto de la universidad y cómo eso se relaciona con el, con el estatuto y con el cambio de estatuto. Y el último punto es sobre la participación estudiantil en el gobierno universitario, en el gobierno de la universidad. Eh, entonces, para partir sobre, sobre la política de la universidad, eh, yo creo que plantear que, que la academia, eh, y en particular todo lo que significa la productividad científica y la transmisión de la transferencia tecnológica, la transferencia del conocimiento, etcétera, eh, tienen una, un estatus de neutralidad política, es una postura que a su vez es una postura política, es una postura política dentro del debate de, y dentro de la discusión. Eh, y en ese sentido no, no hay tal neutralidad. O sea, si uno supone neutralidad, entonces está siendo político y en ese sentido no hay, no hay neutralidad, sino que hay decisiones políticas. Y en ese, la, 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 la discusión al respecto de la universidad, al respecto del quehacer universitario, etc., es esencialmente una discusión política, es intrínsecamente una discusión política. Eh, y en ese sentido... La, no es necesario eh, proteger a la universidad de las discusiones políticas, no es necesario proteger a la universidad de las, del intervencionismo político, pensándolo de esa manera, sino que yo más bien plantearía que, que, hay que, que hay que tratar de construir una buena política en la universidad, hay que tratar de construir una política sana, una política que funcione bien, más que plantear eh, eh, la, la, el alejamiento de la política de la universidad. Pasando más al debate eh, sobre la universidad propiamente tal, entendiendo que es un debate político. Eh, yo creo que hay, hay varias cosas que, que tener en cuenta dentro del el escenario de la universidad. Primero, hay cosas que actualmente están ocurriendo y que cambian y que marcan la línea del debate en, en la, en la, dentro de la universidad y la, y la relación de la universidad con la sociedad. En primero, es que hay un cambio eh, en la forma de producción de conocimiento, que es un cambio global, digo, no es un cambio que se esté viviendo solo acá en Chile, sino que es un cambio en la forma en que se reconoce el conocimiento en general. Eh, pasamos de, de tener un conocimiento que es muy, muy disciplinar, un, un conocimiento que es muy homogéneo, que está muy centrado, por ejemplo, en la figura del investigador propiamente tal. El investigador es el que rige los ritmos de la investigación, los, las metodologías, decide cuáles son los problemas, etcétera. En cambio, de ese sistema disciplinar homogéneo, estamos trasladándonos a un sistema más bien que es interdisciplinario, eh, que es heterogéneo. Y que no está centrado necesariamente en la figura del investigador, probablemente tal, sino que está más bien centrado eh, en la aplicabilidad del conocimiento. ¿Cómo es que la Universidad de Chile actual eh, va a convivir con estas, otras, con estas otras organizaciones del conocimiento? ¿Cómo va a convivir con el Estado? ¿Cómo va a convivir con la empresa? ¿Cómo va a convivir? ¿Cómo se va a relacionar con los think tanks? ¿Cómo va a plantear la relación con estos otros aparatos de productividad de conocimiento? ¿Y qué es lo que va a hacer a la Universidad de Chile especial dentro de, ese, dentro de esa gama de productores de conocimiento? Y de, y de cómo se va, cómo se va a entablar esta relación en torno a una política de país, en torno a una visión del Estado, en torno a una política. Ahora también hay una segunda pregunta que surge con este, con este modelo distinto, que es qué es lo útil, entendiendo que este modelo se centra en la aplicabilidad o se centra mucho más en la aplicación. Yo sé que aquí uno no podría plantear que el modelo antiguo está completamente obsoleto ni nada, pero sí el modelo de hoy. Tiene un centro mucho más grande en la aplicación. Asociado a eso, a lo útil, aparecen cuáles son los índices de la calidad, cómo se mide la calidad de la investigación, la calidad de la formación docente, cómo se mide eh, cuán bueno estamos siendo, haciendo la pega como, como universidad. Punto importante a tener a consideración en el debate de estatutos es que la Universidad de Chile es una universidad especial dentro del de mundo y dentro de Chile, digamos. La Universidad de Chile es una de las pocas universidades que tiene un conservatorio de música, por ejemplo, dentro. Más, más rato tenemos una reunión con el profesor aquí sobre, sobre el tema de, de la Facultad de Arte. Pero la Universidad de Chile es, durante el desarrollo de Chile, ha sido un centro de desarrollo para el país. Y en ese sentido hay un montón de cosas que se generan en torno a la Universidad de Chile, no solo la educación pública, sino que en general las artes, el banch, la orquesta sinfónica, hay un montón de cosas que no necesariamente están en la universidad, pero aquí en Chile... Se han desarrollado en torno a la universidad, dentro de la universidad. Entonces, el modelo de estatutos que nosotros queramos proponer tiene que considerar lo especial que es dentro de, que es la universidad. A mí me encantaría decir, bueno, hagamos lo que hace Berkeley y traigámoslo acá. Digamos. Pero Berkeley es una universidad absolutamente distinta que, que la Universidad de Chile. Tiene en ese sentido hay que entender el rol especial que tiene la Universidad de Chile para el desarrollo del país y en general. Yo creo que una cosa importante a mejorar en nuestros actuales estatutos, a transformar, es la relación entre los poderes de la universidad. Actualmente el Estatuto del 2006 define que nuestra universidad tiene tres poderes, que es el, el poder legislativo, el Senado Universitario, que estoy, que estoy participando, el poder ejecutivo, que está compuesto principalmente por los decanos y los rectores, y el Consejo de Evaluación. Eh, el tema es que actualmente hay una, des, una, des, una desigualdad tremenda entre esos, entre esos distintos poderes, el Consejo de Evaluación tiene un poder muy disminuido dentro de los demás, y no hay conversación entre estos poderes. El Consejo de Evaluación es una forma en que la universidad puede empezar a medirse a sí misma, empezar a medir su calidad, cuál, cómo hace la pega, digamos, cuáles la, cuál la, cuál son la, las formas de generar conocimiento, si estamos haciéndolo bien o mal, fuera de los índices, fuera del modelo de los rankings, que sabemos que no es necesariamente lo más útil para medir cuál es la calidad. En ese sentido podemos medir la universidad en torno a sus propios fines. A partir un poco la pregunta principal de este foro es establecer qué, qué esperan los estudiantes del rol de la universidad, así que lo pri, que primero voy a hacer es plantear cuál creo yo que debería ser el rol de la universidad. Los propósitos de esta universidad se pueden dividir en tres grandes propósitos. El primero, el que todos conocemos, que es la búsqueda de verdad y el conocimiento. Un segundo propósito es que las, eh, entregar las herramientas para que los, la, los estudiantes y las personas que son parte de esta universidad puedan lograr sus propios proyectos de vida. Y finalmente, tiene un rol mucho más importante que está un poco dejado de lado: que el entender que esta universidad es de todos y tiene el rol de cohesionar a la sociedad. Porque este es un espacio de interacción de distintas disciplinas, donde hay un espacio libre de discusión y se puede generar una serie de, de materias de investigativa o de distintas disciplinas que muchas veces las dejamos un poco de lado en esta facultad. Eh, el punto dos, entregar herramientas para las que personas puedan vivir sus vidas, porque cada uno es libre de construir su propio proyecto de vida y es importante que la universidad nos entregue las herramientas para poder construirlo y poder ayudar a otras personas que no están dentro de esta universidad a poder construir sus proyectos de vida. Entender que esta universidad es de todos, para todos, y entender súper claramente que, que tiene el rol de cohesionar en la sociedad y no fragmentarla en pequeñas mini sociedades y entender que es un espacio de interacción de los distintos. Un ejemplo súper claro de eso es lo que pasó en la administración pública. Inap lleva, los estudiantes de Inap llevan años pidiendo una, serie, una sede, un espacio para poder estudiar, y la burocracia y la poca transparencia en los procesos ha hecho que este proceso se diluya en el tiempo y que es solamente en una batalla política como para los medios y no una solución real. Otro problema es un poco la poca autonomía que tienen la universidad a los gobiernos de turno, un poco que dependemos mucho de lo que pasa del gobierno que esté en particular para el rol que va a tener la Universidad de Chile y eso no debería ser. La Universidad de Chile es de todos los chilenos y no de un gobierno en particular. La distribución histórica de recursos dentro de la universidad es de los recursos centrales a las distintas facultades. Pero que tampoco es algo que a mí por lo menos me sorprende porque en el país tenemos muchas definiciones históricas como el mismo Consejo de Rectores que es una decisión de ciertas universidades que nacieron en tal año y son los que se llevan la mayoría de los recursos porque a alguien se le ocurrió y no por las necesidades reales ni de sus estudiantes ni de su funcionario ni de la facultad en general en el caso de la Universidad de Chile, que es un problema mucho más grande a nivel país. La mala utilización de los espacios de democracia que hay en esta universidad. Hay dos grandes problemas. Primero, por lo menos en esta facultad y en la realidad que yo más conozco, hay una subutilización de los estudiantes de los espacios de democracia. Y ahí me da culpa también porque fui parte de los espacios de democracia y no y no siempre lo utilizamos ni le damos la importancia que tiene. Por ejemplo, el espacio que tienen los centros de estudiantes en el Consejo de Facultad, que está muy subutilizado. Y otro problema, que es el más fuerte y el que más vivimos los estudiantes todos los días, es la mala utilización de los espacios de democracia. Hay que entender que el diálogo real y el pluralismo real que uno, de una manera vende esta universidad no es tan cierto. Aquí no hay espacio de diálogo real en los estudiantes. El que grita más fuerte es la opinión que más se escucha. No hay un no hay el valor de los argumentos no existe. Entonces, empezar como a plantear como el punto de que si existe diálogo real y todos los estudiantes más o menos como que nos tomamos de las manos, estamos todos de acuerdo, eso no es cierto. Hay un exceso de violencia en el mundo estudiantil a la hora de plantear visiones diferentes. Para acercarlo un poco más al estatuto y lograr esto es entender que el estatuto debe velar porque se cumpla ese rol de la universidad y no por lo que plantea un cierto grupo como ideológico, que finalmente hay que entender que somos todos parte, finalmente todos defendemos las cosas que creemos desde nuestra ideología y hay que ser como iluso para creer que los partidos o la, o la política no está dentro de la universidad, que sí es así. Pero lo que sí debe velar el estatuto es que el rol de la universidad esté primero y esté por sobre esa ideología, finalmente. Cuando el estatuto y la comunidad reniega del espacio de diálogo necesario y entender que somos todos diferentes, lo único que logramos es fragment... que esta comunidad no sea una sola comunidad, sino que sean pedacitos de comunidades que están juntos porque a alguien se le ocurrió y no porque de verdad estamos todos unidos por el mismo rol. Finalmente, la Chile debe entender que debe ser el reflejo de esa comunidad y no y colaborar y entender que nadie se puede quedar atrás de... dentro de la universidad y que todos somos igualmente importantes. Eso ha sido, yo creo que el proceso que más nos ha costado llevar a cabo, entender que las diferencias son valiosas y que la diversidad dentro de la universidad es un valor que hay que recalcar y resaltar no solo en los académicos ni en los funcionarios, sino que también dentro del mundo estudiantil. Me parece que, el, que, que este foro, este tipo de foro y lo que se está discutiendo eh, es algo tan trascendental para el país que implica que es algo de sociedad, más allá de la universidad. Y cuando digo eso, aquí también hay que tomar en cuenta, a mi parecer, no, no son solamente tres estamentos. Aquí hubo, han habido personas que yo creo que han dejado gran parte de su vida en construir esta universidad y que también se tiene que hacer parte de esta discusión. Y, lo, y los eh, ex estudiantes, hoy día profesionales, también deben ser parte de esto, porque al fin y al cabo son... Eh, si es, que, si es que esto uno lo viera de la manera más como productiva eh, posible, si uno cree que una de las finalidades es formar profesionales y personas, ellos son reflejos de lo que ha hecho la universidad. Entonces, me parece que, que no estén en esa discusión eh, que genera un, un grado de sesgo. Aprender de la sintonía que existe en la sociedad con respecto a cuando uno quiere hacer reformas. ¿Sí? Lo, lo voy a aterrizar de la siguiente forma. Uno puede entender eh, to, toda esta discusión en el contexto de un cambio de política y, y de política pública si es que uno entiende la universidad como un ente público. ¿sí? Entonces, cuando uno, cuando uno hace un, una política pública, lo primero que, que debiese tener es un diagnóstico. Entonces, yo aquí probablemente no les voy a traer soluciones, les voy a traer más interrogantes. Entonces, cuando yo hago un análisis de política, tengo que tener un diagnóstico. Y el primer diagnóstico es ¿por qué yo estoy haciendo esta reforma? ¿sí? Eh, probablemente yo estoy un poco lejos de, de, del debate, hay deben haber razones muy de fondo, pero, pero uno se tiene que, que parar y plantear desde ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son los principales déficits? ¿Qué es lo que no está funcionando? Con ese diagnóstico que yo supongo que, que debe estar, uno después tiene que hacer el diseño de política, y en el diseño de política lo primero que uno tendería a hacer, así racionalmente, es ver eh, experiencias comparadas. O sea, uno entiende que, obviamente, como decía acá Simón, eh, la Universidad de Chile no es Berkeley, pero la Universidad de Chile sí es una universidad de excelencia en la región. Entonces uno tendría que ver qué han hecho en la universidad de excelencia en sus distintas regiones. ¿Sí? ¿Qué tipo de gobernanza es la que permite cumplir? Con el rol de, del fondo principal de entiendo de la discusión eh, que ha habido tiene que ver con la gobernanza propiamente tal eh, de la universidad. Me gustaría resaltar al, mi visión al menos de lo que es la universidad es una comunidad universitaria. Cuando uno habla de una comunidad universitaria entiende per se que hay distintos estamentos que participan en esta y que cada uno tiene su rol. Y ahí es donde yo creo que no hay que perderse, porque en el fondo cada uno es parte fundamental y esencial bajo lo cual la universidad no existiría, pero eso no implica que cada uno de estos estamentos tengan que cumplir todos los roles, porque cada uno tiene su rol, ¿sí? Y hay decisiones que obviamente pueden ser y debiesen ser tomadas por los distintos estamentos porque tienen una relación lógica con el rol que ellos cumplen. No sé, no sé qué se me ocurre, políticas de, de áreas verdes o esparcimiento entre o no sé. sí Pero hay otro tipo de, de políticas que a mí me hace, un, me hace un poco ruido y a lo mejor yo cuando estuve acá también lo pensaba, pensaba parecido: que el rol pre, eh, fundamental, preponderante del estudiante. Pero uno, si se si, si aleja un poco y ve el bosque en, en su conjunto, hay cosas que no, no son racionales a mi parecer, o sea, yo estoy pensando que un estudiante de primer primero año, primer, segundo año, tenga injerencia en definir presupuestos que te dan la línea de investigación de la universidad. O sea, ahí, ahí me parece que un poco la, hay un dejo de soberbia en planteamientos como eso, de no darle al menos al académico, al profesor, al funcionario que lleva mucho tiempo, eh, el valor de la experiencia al menos, o sea, sí, sí, para no sacar en el fondo los doctorados, máster, que mucha gente, muchas veces incluso hoy día se cuestiona, la experiencia. ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un poco compleja esta, esta relación de, que, de confundir que la participación sea una horizontalidad completa y que todos los estamentos tengan una, una participación. Eh, pareja en, en, en las definiciones. Y por, ul, y por último, una pregunta que, que no sé si tenga respuesta, pero ¿por qué esta generación, entendiendo los estudiantes, funcionarios y académicos que están hoy, hoy día, que representan a la Universidad de Chile, deben tomar una decisión que no es una decisión de ellos, es una, una, una decisión que va a afectar a la sociedad en su conjunto? ¿Sí? Porque, ya dije, altruistamente uno podría decir porque ellos tienen los mejores propósitos, no solamente para ellos, sino para el país. ¿sí? Pero ahí es donde a mí me, me entra la duda que si yo veo un centro estudiante, una asociación de funcionarios, ellos tienen también objetivos propios. O cuando el centro estudiante negocia su presupuesto, no está haciendo una actividad gremial con, con la autoridad. O cuando los funcionarios pueden hacer eh, peticiones de mejora, eh, mejora de las condiciones laborales. Están haciendo, están haciendo en el fondo una defensa corporativa y me parece bien pero no sé si eso se alinea con la visión que tiene que tener la, la universidad la pregunta esencial que se deberían hacer en este tipo de actividades y en este foro en especial es que de dónde pueden salir los servidores públicos de chile en especialmente en este momento donde chile ya no avanza a grandes a grandes pasos sino que avanza cada vez más con tropiezo cada vez más con caída cada vez más cojo cada vez con más dificultades ¿eh? Y creo que la respuesta a esta pregunta, eh, somos esta institución, somos la Casa de Bellos, somos esta universidad que, que fue creada con bases tanto teóricas como prácticas, que fue creada como una avenida desde la Universidad de San Felipe, como Palitos Republicanas en, en sus inicios, y que por ello estaba comprometida una idea, que era externa a ella, obviamente, que es de contribuir siempre a sentar las bases y la estructura de Chile como una comunidad política, independiente, que se autogobierna. Una comunidad de muchos, de libres e de iguales, como ya han dicho acá, y que se pone siempre al servicio del bien común, o sea, al servicio de todos. Y por eso, al igual que Jorge, me metí a ver la página de la Universidad de Chile, porque nunca había entrado ni nunca había leído los ejes esenciales de nuestra universidad, y me di cuenta que tiene tres ejes, bastante parecidos a los que dijo Jorge. Para mí, el primero era la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento. El segundo, la vocación de excelencia en la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la nación. Y el tercero es la responsabilidad de contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacional. Creo que eso son, si uno agarra los tres ejes, que están un poco más extensos, son como los puntos centrales. Y por lo tanto, el rol de la Universidad de Chile es ser, a mi entender, la última y la más preciada reserva de la política chilena. Es ser... El rol de su estudiante entonces es trabajar día a día por contribuir a su nación y esta nación que está integrada no solamente por nosotros por los que estamos ahora sino que es una nación que carga con el peso de la historia o sea con todos los que vinieron antes y que ya están muertos con las personas que vienen, que vienen hoy pero también con los que van a venir y es decir los que están por nacer y los que todavía no nacen y eso siempre es esencial al plantearse las metas de las personas que estamos el creer que nosotros lo que hacemos es para nosotros netamente y que no hay nada más tenemos que pensar en un país que viene con una historia y que avanza hacia un país de desarrollo o que incluso puede avanzar hacia atrás, que lo es lamentable, pero que puede ocurrir. El hecho que actualmente, a mi entender, aunque haya muchos en, en, la, en, en, en el Estado actualmente, siento que ha caído, y es un, es un tema que he estado revisando las cifras, la cantidad de alumnos en cargos públicos del primer nivel. O sea, cada vez hay menos parlamentarios de la Universidad de Chile, cada vez hay menos como la más amena media el ministerio. O sea, hoy actualmente igual los ministerios tenemos al, al, al exministro de Educación, tenemos al ministro del Interior, el ministro de Hacienda, o sea, tenemos una serie de ministros que existan, pero tal vez los cargos medios hoy en día, que no son tan públicos, hemos perdido incidencia y hemos perdido en la generación del conocimiento público. Y por lo tanto, la Chile tiene una responsabilidad con que los talentos del país se vayan a la política, con que los talentos de nuestro país entiendan que no solo vivimos en una comunidad de derechos, sino que vivimos en una comunidad de deberes. Y ahí creo que hemos estado muy cojos, porque hemos levantado la bandera de los derechos, pero hemos sido capaces de cumplir con los deberes que esos derechos implican. Y que por lo tanto, yo creo que el rol de esta universidad es hacer que los talentos de este país sean la reserva máxima de la República en todos los temas país. Me parece, me parece que es una instancia muy, muy buena eh, poder... Eh, ver y escuchar distintos, distintas opiniones con respecto a lo que está sucediendo a nivel de universidad, eh, sobre todo considerando que, que este es un debate que, que todavía está como muy, muy en la cúpula de la universidad y todavía no, no baja tanto a los estudiantes. Eh, todavía, todavía efectivamente falta, falta mucha participación de los estudiantes, es un proceso de, en el cual debiésemos hacer nuevas partes todos y, y en esa línea también es muy importante este tipo de instancias que, que, que bajen el debate de los estudiantes, que informen y que, y que hagan participar más a la comunidad en, en, en sus tres estamentos. Estamos en un proceso de reforma de estatutos que no está siendo muy conocido por los estudiantes y que va a generar grandes cambios en la universidad y también en el país. Yo creo que en el debate que tuvimos ahora, eh, escuchando las distintas posturas que había de parte de, las, de, lo, de los distintos panelistas, eh, es interesante ver cómo todas las distintas posturas siempre planteamos la idea de que la universidad era una comunidad. Y en ese sentido requiere la participación de todos los estamentos, requiere la participación, eh, el reflejo de una buena discusión entre nosotros. Eh, yo creo que la U hoy no tiene posibilidades sensatas, racionales, civilizadas de llevar debates. Yo creo que hay muy poca conversación entre los distintos espacios, hay muy pocas posibilidades de llegar a acuerdos, de, de saldar los conflictos. Y creo que el cambio de estatutos puede permitir avanzar en eso, puede permitir en que. Por fin, por ejemplo, tengamos una facultad de educación, puede permitir que por fin tengamos un hospital clínico que esté funcionando como tiene que funcionar y que por fin tengamos una universidad integrada y no una serie de islas eh, desiguales en términos académicos, en términos económicos, en términos de, de las distintas cosas, en términos del rol que cumplen, etc.